señor Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, señora Luisa Durán de Lagos, ex primera dama de la Nación, señora Adriana Muñoz Dálvora, vicepresidenta del Senado, señoras senadoras y señores senadores, señores y señoras ministros de Estado, señor Mario Labé, secretario general del Senado, señores subsecretarios, señor obispo de la diócesis de Valparaíso, señores secretarios regionales ministeriales, señores alcaldes, consejeros regionales y concejales, señores jefes de servicio, amigas y amigos. Hace exactamente un año atrás, al asumir la presidencia del Senado, comprometí mi esfuerzo y trabajo para encabezar una de las más importantes instituciones de nuestra democracia, en un año particularmente complejo. Hoy, junto a la vicepresidenta del Senado, Adriana Muñoz, nos corresponde rendir cuenta de nuestra gestión. El Senado de la República es una de las expresiones republicanas de más antigua data en Chile, depositario de una tradición esencialmente humanista y democrática. Desde su creación en 1812, contenida en la propuesta constitucional de don José Miguel Carrera, hasta la fecha ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de nuestro país en los más diversos ámbitos, colaborando irrenunciablemente con las más relevantes tareas de Estado. Sin embargo, enfrentamos tiempos difíciles. La acción política parece estar en crisis, cuyo final aún no se advierte. La tarea de lo público muchas veces es despreciada por la ciudadanía. En periodos de desconfianza y de descrédito de la actividad política y particularmente el trabajo parlamentario, las instituciones esenciales de la República deben trabajar con especial ahínco en dos direcciones. Por una parte, garantizar las condiciones necesarias para cumplir sus tareas propias de la forma más efectiva y por la otra, generar compromisos y acciones que colaboren en el proceso de restauración de la confianza ciudadana. Ambas premisas han estado en el horizonte del quehacer cotidiano en el Senado de Chile a partir de la convicción respecto de los riesgos del debilitamiento de la institucionalidad democrática, pero por sobre todo de la necesidad de contar con una democracia sana y robusta como condición indispensable para el desarrollo de todos los chilenos y chilenas. Este es el dilema entre democracia de instituciones, democracia representativa sólida versus democracia de caudillos, y naturalmente nos interesa privilegiar y fortalecer la primera. Hemos puesto en este esfuerzo todo nuestro empeño y voluntad, con nuestras limitaciones, por cierto. Percibimos la complejidad de nuestro tiempo, pero decidimos con firmeza no quedarnos en el análisis y en el diagnóstico. De la preocupación pasamos a la acción. Y aunque no cabe en duda que falta mucho camino por recorrer, dimos pasos significativos y distintivos, que desde hoy y en el futuro dan cuenta de una institucionalidad pública más efectiva, moderna y transparente. Considerando las tareas institucionales emprendidas, me parece relevante destacar las líneas rectoras que dan cuenta del periodo de legislatura que finaliza. Desde la conducción del Senado, manifestamos el máximo interés por llevar adelante la agenda legislativa en materia de probidad y transparencia, siendo este tema uno de los más relevantes desafíos de gestión que enfrentamos como mesa, junto a todas las bancadas parlamentarias. Quiero recalcar el carácter colectivo y transversal del trabajo realizado. Agradezco el compromiso claro y decidido de todos los señores y de todas las señoras senadores. Sin su apoyo permanente, decidido, no habría sido posible desarrollar eficazmente este arduo trabajo. Especialmente quiero agradecer a los jefes de bancada con quienes me tocó compartir y a los jefes de comité. Esta idea fue expresada durante nuestra primera cuenta pública que realizamos el 21 de julio. Circunstancia inédita en la tradición del Congreso Nacional. Digo inédita porque este Congreso Nacional, este Senado, tiene casi 205 años de historia y es la primera cuenta pública de la historia de Chile realizada en sesión plenaria de senadores y diputados. En ese minuto señalamos que, comillas, hemos vivido tiempos complejos,
Reconozco que muchas veces no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía esperaba de nosotros. En el campo político y empresarial se han evidenciado prácticas que estamos decididos a erradicar. Lo que ayer era tolerado, hoy no es aceptado. Las exigencias en materia de probidad hoy son mayores que en el pasado. Es la hora de pasar de los lamentos a la acción, cierre comillas. En este acto, en ese acto dimos cuenta de tres acciones en materia de probidad y transparencia. La primera, dice relación con la creación en el Senado de la Comisión de Probidad y Transparencia, cuyo objeto fue agilizar la aprobación de los proyectos que regulan esta materia. En segundo término, de la presentación como Senado a la Presidenta de la República y a la Comisión Engel de un proyecto de acuerdo aprobado unánimemente por todos los senadores de un conjunto de 20 propuestas elaboradas transversalmente y cuyo objetivo general fue solicitar el patrocinio del Ejecutivo a una serie de proyectos a fin de construir una mejor institucionalidad en esta materia. Cabe señalar que la mayor parte de dichas propuestas fueron recogidas y patrocinadas por el Ejecutivo. En la misma ocasión, planteamos también la necesidad de agilizar la agenda legislativa en materia de transparencia y probidad. Nos comprometimos a completar la tramitación legislativa de 6 importantes iniciativas legales para comenzar este año con un avance evidente en aspectos críticos de nuestro sistema político, y el resultado es claro. Aprobamos el 100% de los proyectos de ley en materia de probidad y transparencia, que comprometimos a aprobar y despachar al 31 de enero de este año. Ahora pueden aplaudir. El ministro Izaguirre el día sábado, una reunión que tuvimos, me corregía. Sobrepasamos la meta que nos propusimos porque aprobamos 7 proyectos de ley en materia de probidad y transparencia. Y antes de cumplirse un año desde que se constituyó la Comisión Engel. Antes de cumplirse un año. Desde lo más reciente, con fecha 5 de enero, fue publicada la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, que fue trabajada en la Comisión de Gobierno y después aprobada unánimemente por la Sala. Muy importante, porque establece que todas las autoridades en Chile van a tener que declarar intereses y patrimonio, con detalle, y se regula la enajenación de activos y el fideicomiso ciego, aprobado, reitero, unánimemente. En segundo término, aprobamos la ley que establece la regulación de la cesación de cargo. Hablamos que las medidas que teníamos que adoptar tenían que ser radicales, tenían que doler, para que fueran creíbles. ¿Qué es lo que aprobamos? Que cuando exista infracción grave a la ley electoral en materia de transparencia, control y límite de gasto, la sanción va a ser pérdida del cargo para alcalde, concejal, consejero regional, diputado, senador, que infrinja gravemente la ley electoral. Esas son medidas de verdad y ese proyecto fue aprobado por unanimidad. También aprobamos la reforma constitucional que le otorga autonomía al servicio electoral. ¿Para qué? Para que ningún elemento externo pueda condicionar su actuar. Y ese proyecto también fue aprobado por unanimidad, al igual que otro que modifica la ley orgánica del el servicio electoral, que le da las herramientas, perdónenme la expresión poco académica, uñas y dientes para poder fiscalizar el uso de recursos en campaña. También quiero señalar que aprobamos el proyecto de fortalecimiento de la democracia. Este es el más importante, sin duda alguna, porque pone un muro de contención, blindado, un cortafuego entre la relación inapropiada de dinero y política. Establece algo muy importante: cuando la gente reclama el derroche de las campañas, se baja el tope, el gasto máximo de campaña a la mitad. Prohíbe que las empresas, que muchas veces uno puede pensar que defienden más intereses, hagan donaciones a los candidatos, y permite que las personas naturales que tienen preferencias puedan hacer sus aportes. Y por supuesto, con penas disuasivas, el que infringe gravemente la ley va a tener penas privativas de libertad y, como decía antes, va a perder el cargo. Este es probablemente el proyecto más estructural de todos los que aprobamos. Y quiero reconocer a la Comisión de Probidad y Transparencia. Yo me pregunto si no hubiéramos creado esta comisión con la voluntad unánime de todos los senadores, ¿habríamos aprobado estas 7 leyes? Difícil. Y quiero agradecer a los integrantes de la comisión, al senador Víctor Pérez,
al senador José García, al senador Felipe Arboe, al senador Alejandro Guillé y a su presidente, el senador Ignacio Walker, que, por ejemplo, en este proyecto tuvieron 18 sesiones transmitidas por el canal del Senado, por streaming, con las ONG Pro Transparencia en la comisión. Y eso yo creo que es un trabajo que hoy día todos debemos reconocer y tenemos que aplaudir como senadores y también ustedes en las tribunas. Así que pueden aplaudir también nuevamente. En esta ocasión, está muy bien, tiene razón, tiene toda la razón. Muy bien, quiero destacar que además se reguló el proyecto de los partidos políticos. Acá va a haber reinscripción de los militantes, va a haber rendición de cuentas de los partidos, va a haber transparencia activa y eso es algo muy importante para todos. Quiero señalar además que el martes pasado aprobamos por unanimidad el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Congreso Nacional, por unanimidad, y eso realmente es un paso muy relevante. En síntesis, ¿qué es lo que establecimos? Impedimento, regulación de impedimentos que afecta a los parlamentarios para promover determinados asuntos. Nos hacemos cargo del tema de los conflictos de interés. Prohíbe de forma expresa el uso de información privilegiada. Refuerza el deber de asistencia. Si no asiste un parlamentario sin justificación, hay multa, hay sanción, como cualquier chileno que no va a trabajar y le descuentan el día no trabajado. Establece medidas, por ejemplo, para prohibir la contratación de familiares. Eso ya rige, pero lo elevamos a rango legal. Establece nuevas normas de publicidad en los casos de las comisiones. Profundiza la separación parlamentaria con el tema del lobby y la gestión de intereses particulares. Después de dejar el cargo parlamentario, hay una prohibición para que en 2 años no pueda trabajar en estas actividades. Fortalecemos la Comisión de Ética. Creamos una dirección de ética. ¿De qué se trata? Recogimos la experiencia de Inglaterra, del Reino Unido, que tuvieron una crisis política como la nuestra, de confianza en la década del 90. ¿Qué hicieron? A la Comisión de Ética la apoyaron con expertos externos y ellos ayudaron a que efectivamente, por ejemplo, cuando hay una votación, se crucen los datos de la declaración de intereses y de las materias del proyecto de ley y se le dice al parlamentario, usted tiene que inhabilitarse y si no lo hace, hay sanciones. Eso es lo que estamos estableciendo, es lo que aprobamos todos por unanimidad. Reitero, este proyecto de ley fue aprobado en general. El compromiso era presentar este proyecto en la cuenta pública, pero yo le agradezco a todos los senadores que unánimemente lo aprobaron. En suma, logramos cumplir íntegramente los compromisos que habíamos asumido y reitero, quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Prioridad y Transparencia y las otras comisiones como Hacienda, Gobierno y Constitución que también trabajaron en algunos de estos proyectos de ley. El imperativo en esta materia no se agota, porque la verdad es que hay temas pendientes que le tocará, ¿cierto?, al nuevo presidente y vicepresidente trabajar con todos los senadores. Por ejemplo, aumentar las penas al cohecho y al soborno, que tienen penas muy bajas y hay que trabajar en aquello. Más allá de las acciones y actividades señaladas, nos parece muy relevante poder establecer con total claridad el grado de cumplimiento, no solo de estos, sino también de otros anuncios efectuados en la primera cuenta pública del Congreso Nacional. Las acciones desarrolladas, los avances alcanzados y las tareas pendientes. Solamente el titular, por razones de tiempo. Restricción de las asignaciones parlamentarias en periodos electorales. Reforzamiento del sistema de auditoría interna y externa. Fortalecimiento del Comité de Auditoría Parlamentaria. Incorporación al sistema Chile Compra. Congelamiento de la dieta parlamentaria. Si nuestros anuncios no van acompañados por medidas, aunque sean tímidas, aunque sean pequeñas, que en algo signifiquen algo que nosotros estamos entregando, no tienen, yo creo, reconocimiento ni valor. Y por eso, por primera vez desde que recuperamos la democracia, las autoridades que tienen los altos ingresos del Estado, ministros, subsecretarios y otros, incluidos parlamentarios, no tuvimos aumento, no tuvimos reajuste y se está trabajando con el Ministerio de Hacienda en un sistema racional para la fijación de estos en el futuro. También se reguló el tema del uso del millaje acumulado con fines institucionales, con criterios muy estrictos y, por supuesto, restringimos el uso de asignaciones parlamentarias a senadores desaforados. Se avanzó en transmisión de las sesiones por comisión,
Hoy día estamos en condiciones de poder transmitir todas las sesiones de comisión desde el punto de vista infraestructura y tecnológico y también, como decía antes, la publicidad del trabajo de las comisiones. Quiero también señalar que hay un proyecto de modernización de la planta del Congreso. Con el apoyo de todos los senadores, se la entregamos al gobierno, le pedimos patrocinio y, naturalmente, esperamos que prontamente ingrese ese proyecto para hacer justicia con nuestros trabajadores y, efectivamente, predicar con el ejemplo. Proyecto de Libera, muy importante, los jóvenes participan, concursan, ellos hacen las veces de parlamentario, una forma de hacer educación cívica dinámica, y quiero señalar que el de Libera 2015 hubo 232 colegios que participaron y la verdad es que fue un éxito. Yo creo que en eso también hay que valorarlo. En materia de transparencia y modernización del Senado, convocamos a un Consejo de Modernización de la Labor Legislativa para dar cumplimiento a uno de los anuncios manifestados en la cuenta pública del Congreso Nacional de julio del presente año, en la cual nos comprometimos a generar esta instancia que fue presidida por el destacado jurista Francisco Fernández, cuya Secretaría Ejecutiva tuvo a cargo el abogado Rodrigo Obrador, jefe del Departamento de Servicios Legislativos de la Biblioteca. El Consejo de Modernización hizo muchas propuestas, son 21, no los voy a mencionar, no se preocupen, pero déjenme solamente mencionar una. Limitar, acotar las urgencias a raíz de reclamos que legítimamente hacen los senadores, que yo mismo he hecho al Ejecutivo, como siempre se ha hecho por el Congreso a los gobiernos, de que no puedan haber más de un determinado número de urgencias a la vez, simultánea, porque efectivamente este es un tema, cuando hay urgencia a todos los proyectos, no hay urgencia a ninguno. Y ese tema hay que regularlo, hay que hacer respetar nuestros fueros, y afortunadamente esta comisión transversal, constituida por grandes juristas, hizo esta propuesta y esperamos que se pueda implementar por la próxima mesa que va a encabezar esta gestión. Se trata de propuestas interesantes, muchas de ellas novedosas, que implican importantes desafíos para el Parlamento, los cuales son propios del Congreso moderno y de estándares que son muy altos y que queremos efectivamente que existan. El trabajo en el corto plazo para el conjunto de los senadores será establecer un cronograma de trabajo que permita materializar estas y otras propuestas. Cifras globales, haciendo lo mismo que hizo Isabel Allende el año pasado cuando dejó la presidencia, ¿cuáles son los números? 100 sesiones de sala, desagregadas en 68 sesiones ordinarias, 18 sesiones especiales, 2 sesiones de Congreso Pleno, 12 sesiones extraordinarias, promedio de asistencia, 35 senadores en cada sesión, 164 proyectos de ley despachados, 22 proyectos de acuerdo internacionales despachados, 52 proyectos de acuerdo despachados por la sala del Senado. Respecto al trabajo comisiones, 548 proyectos revisados, 900 sesiones realizadas. En materia de participación y control ciudadano en la labor del Senado, es posible señalar varias cifras, por ejemplo, 7.000 votantes online en el senador virtual, más de 800 reuniones, casi 2.000 registros de lobistas y gestores de intereses particulares, en fin, no llegar todas las cifras. Y en materia internacional, tampoco voy a dar el detalle, solamente decir que nos tocó participar en la Asamblea General de Naciones Unidas durante la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, que se realiza en Nueva York, que se realiza cada 4 años, en la cuenta por escrito está lo que planteamos. Nuestro trabajo transversal para la defensa de los intereses de Chile en La Haya, por el tema de la disputa que tenemos por la demanda de Bolivia contra Chile. Agradezco el trabajo transversal de Estado de todos los senadores que participaron en diversas instancias. Y finalmente, durante este periodo firmamos 9 convenios de colaboración, dentro de los cuales quiero destacar el convenio con la OEA. La semana pasada tuvimos al secretario general de la OEA en materia de mejoramiento legislativo. Con el BIT, muy importante, se va a llevar a cabo, así lo conversamos con el futuro presidente, un seminario internacional de transparencia el 4 de julio, donde ellos nos piden que compartamos nuestra experiencia para otros parlamentos de nuestro continente que encuentran que estamos aprobando estándares probablemente los más altos a nivel mundial. En consecuencia, quiero señalar que en esto se avanzó y también la cumbre Nuestro Océano que tuvimos acá con la presencia de John Kerry en el salón plenario, habían 500 jóvenes secundarios con preguntas con el canciller para ver cómo conservamos nuestro océano y cómo combatimos la acidificación, los vertederos de plástico, etcétera, para poder ayudar a cuidar nuestro planeta. Mención aparte y de modo muy especial merece la realización de la 5ª versión del Congreso del Futuro en el mes de enero recién pasado, que contó con más de 35.000 personas que asistieron a las charlas en Santiago, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Valdivia y Punta Arenas, y cerca de 1 millón de espectadores online
quienes tuvieron la oportunidad de acceder a las conferencias de los más de 90 expositores de talla mundial. 4 premios Nobel, tuvo Michael Sandel, en fin, personas de primer nivel. Quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Futuro y especialmente a su presidente Guido Girardi por el gran trabajo realizado. Junto a los ya mencionados avances en materia de transparencia y probidad, creo que es necesario relevar también los resultados legislativos que pavimentan nuestro desarrollo hacia una real sociedad de derechos. Quiero destacar, por ejemplo, la aprobación de la ley que garantiza la gratuidad en la educación superior al 50%, educación superior al 50% de los alumnos más vulnerables, lo que habla de un nuevo marco de cohesión social, un Chile más equitativo y justo, una patria que mira con esperanza y el porvenir. En la misma línea aprobamos el proyecto Carrera Docente, el cual establece mejoramientos sustantivos a las condiciones de trabajo y a la remuneración de nuestros profesores, además de otras medidas que apuntan a que los niños, niñas y adolescentes en Chile tengan una educación mejor con igualdad de oportunidades. Son 160 proyectos de ley, así que me quedo solamente con estos dos y, por supuesto, valorar que esta sala haya aprobado en general por unanimidad la elección de intendentes o gobernadores regionales por voto popular, que es un primer paso muy importante para la descentralización. Creo que hemos dado pasos importantes. No todos ellos tendrán fruto en el corto plazo. Seguramente apreciaremos sus efectos en el mediano y largo plazo en la medida que seamos consistentes en esta dirección. Lo fundamental es que enfrentemos con rigor la encrucijada y optamos por la coherencia entre los actos y las decisiones. Esta recta conciencia que el expresidente Elwin, que homenajeamos hace unos días en Santiago, agradezco a todo el Senado que apoyó que se hiciera un libro contando la vida parlamentaria, y como presidente don Patricio Elwin, le agradezco el apoyo a todos. Y ahí efectivamente dimos cuenta de un ejemplo de coherencia y por la perseverancia de avanzar por la senda correcta. Algunos dicen es que las encuestas, el resultado probablemente va a ser a mediano y largo plazo, por lo importante que actuemos por el deber ser, por dejar buenas instituciones en materia de probidad y transparencia en Chile, deber de kantiano, ¿cierto?, el deber ser moral, deber categórico kantiano que nos debe inspirar a todos. En la primera cuenta pública de este Senado dijimos que era tiempo de huir. Hoy, al finalizar, no es tiempo de anunciar, sino de rendir cuenta de las medidas de fondo que hemos aprobado por unanimidad en este Senado. Reitero, medidas de fondo y no efectistas que apuntan a resolver cuestiones fundamentales. Y muchas veces pensamos que todo esto no tiene ningún reconocimiento. Déjeme decirle la sorpresa que tuve cuando a fin del año pasado me tocó ir a recibir a nombre de todos ustedes el primer lugar, el premio en primer lugar para la mejor iniciativa pública entregado por un diario de circulación nacional en que votaron 5.000 lectores. Tercer lugar, Comisión Engel. Segundo lugar, Proyecto de Innovación del Ministerio de Economía. Primer lugar, la primera cuenta pública de la historia del Congreso Nacional. Por lo tanto, a pesar de todo, yo siento que la gente sí valora las iniciativas importantes. Junto a esta apretada síntesis de trabajo del Senado, no puedo dejar de agradecer a todos y a todas las funcionarias del Senado de la República por su enorme contribución y compromiso, por su valiosa labor. Mi gratitud se extiende también a los habitantes de la región de Aysén, a los que represento, por la oportunidad que me dieron de compatibilizar mi labor de representación con la conducción del Senado. Por cierto, también agradecimiento hacia mis pares, a todos los senadores y senadoras que integran esta Cámara Alta. Pues más allá de las legítimas diferencias, en el debate político nos une una amistad cívica importante y una auténtica vocación de servicio que yo doy fe al hablar en este minuto de los senadores que hoy día están acá presentes. Especial reconocimiento a la tarea de la vicepresidencia llevada a cabo por la senadora Adriana Muñoz. Gran mujer y política, cuya presencia es un aporte permanente a nuestro trabajo. Muchas gracias, Adriana. ¿Cómo no agradecer hoy a todos y cada uno de los senadores de mi bancada de la Democracia Cristiana? Ellos me propusieron por unanimidad a la nueva mayoría y después a la sala para ocupar este cargo, y realmente a ustedes les estoy muy agradecido, al igual que los senadores de la nueva mayoría,
independientes, senador Jota, senador Bianchi, que me apoyaron para ser presidente del Senado. Y por cierto, agradecerle a todos los senadores de oposición con quienes tuvimos una relación de respeto, de amistad cívica, de trabajar juntos, entendiendo que esto siempre era un proyecto colectivo. Y siempre sentí colaboración. A todos les doy las gracias. Les deseo los mejores deseos para los senadores Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, quienes sin duda, con sus reconocidas capacidades y con sus enormes cualidades personales, seguirán trabajando por un Congreso moderno, eficiente y apreciado. Pero como dice el senador Coloma, primero hay que votar, así que después daremos las felicitaciones. Muchas gracias y muchas felicidades.